probamos si es que está cortando la cuchilla. ¿Qué hacemos? Manualmente ponemos un hilo y vemos que corta, ¿ves? Como ven, tiene un corte, como digo, eficaz para que pueda cortar cualquier tela, ¿ya? Volvemos a poner la patita y lo volvemos a probar, ¿ya? El remay. Y como ven, el remalle vuelve a su normalidad y tiene un buen ancho y buen acabado. No pierde ese acabado, se mantiene. Solamente ya lo que hemos hecho es, hemos ampliado nada más el ancho, ¿ya? Del remalle, ¿ya? Eso es todo lo que podemos explicarles sobre respecto al ancho del ancho de remalle. Ya saben muy bien que es este tornillo, que ven acá, el tornillo de arriba, es el que asegura la cuchilla de abajo, como ven. Y el tornillo de acá arriba de la segunda cuchilla es el que regula la cuchilla, que puedes mover hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Ya, eso es todo. Y ya tenemos dando otros pequeños tips para que puedan usar su máquina remalladora.